Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joel Agrisonio Roble y en esta oportunidad vamos a estar comentando una noticia sobre el Vaticano y la bendición a las personas homosexuales. Y bien, como ya vemos ya que la Iglesia Católica, o en este caso el Vaticano, ya se está quitando esa careta, ¿no? Esa imagen de hipocresía, para no decirle otra cosa, ¿no? Y no es que vamos a decir, oye hermano, no, pero es que estás atacando a la Iglesia Católica, estás atacando al Vaticano. No, aquí vamos a hablar con la Biblia, únicamente exclusivamente también con la Biblia. Vamos a dar pensamientos, vamos a dar puntos de vista, no con respecto a esta noticia que anda por las redes sociales circulando, pero lo que queremos dejar en claro es única y exclusivamente la verdad. El pueblo de Dios no puede ser engañado por estos falsos profetas, estos falsos maestros, ¿no? Y así se dice ser la representación de Dios en la tierra, ¿no? Qué pena de verdad, mis hermanos católicos, que ustedes estén cegados y no puedan darse cuenta de la verdad. Pues que bien dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo quiero dejar claro que no tengo nada con mis hermanos católicos. Tengo muchos amigos y conocidos católicos. Y quiero decirles que yo no tengo nada en especial contra ustedes, sino contra esa religión o contra la Iglesia Católica en especial. ¿Por qué? Porque lo que hace es decir mentiras, falsas doctrinas y demás cosas que ustedes ya saben, ¿no? Porque a simple vista no necesitan tiempos. Así que yo los amo en el amor de Cristo, yo los amo en el amor de Jesús, yo los amo con todo mi corazón, y espero y pido a Dios que ustedes puedan abrir los ojos y quitarse esa venda que tienen con esta denominación, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Bien, entonces vamos a empezar porque ciertamente ya hacen días o hacen semanas hemos visto por las redes sociales que hubo un gran escándalo porque el Papa Francisco autorizó o dio la autorización para que las personas denominadas homosexuales puedan ser bendecidas por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, puedan ser bendecidas por los sacerdotes. Y vamos a dejar unos puntos bien claros y vamos a hablar con la Biblia, a dar nuestro punto de vista, ¿no? Como personas cristianas, como creyentes, como seguidores de Cristo y hechos hijos de Dios, adoptados por la gracia. Ok, entonces empezamos así. Cuando el Papa le dice a las homosexuales, Dios te hizo así y Dios te ama así. ¿Pero será verdad esto o será mentira del diablo? ¿Sí? También les dice a la comunidad LGTB, ustedes son hijos de Dios. Bueno, ahorita aquí les voy a poner la información donde él dice estas palabras. Pero en realidad todos somos hijos de Dios, o solamente los cristianos somos hijos de Dios, o todo el mundo es hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia referente a estas palabras que ha dicho este señor a esta distinguida comunidad, distinguida, por decirlo así? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia, pero a mí me intriga mucho esto cuando él dice, ustedes todos son hijos de Dios. ¿Será verdad esto o qué dice la Biblia al respecto con él? Pues que solamente él se basa en Gálatas 3:26, ¿no? Porque dice, y Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice el 27. De todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, yo no puedo decir todos son hijos de Dios. También vamos a ver otros versículos más, porque he tomado varias porciones de versículos para poder hablar sobre este tema, ¿no? Para que nuestros amigos no se enojen.
¿Será que todos somos hijos de Dios? Seguimos en el contexto para ver si todos somos hijos de Dios. Y esta es la pregunta. ¿Somos todos hijos de Dios o solamente los cristianos somos hijos de Dios? Bien, muy atento con esto. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver en Gálatas 4, 5 al 6, en Efesios 1, 5. Y esto también se puede ver claramente en los versículos como Romanos 8, 14 y 17, que lo vamos a estar leyendo posteriormente a terminar esta pequeña parte. Y por aquí vamos a ver Gálatas 4, 5, 6. Ok, mi amado hermano. Como decimos, por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo a Dios, primeramente, que por medio de su Espíritu Santo nos dé la capacidad de entender su palabra, de poderla transmitirla con sabiduría y con amor para todos nuestros oyentes. Amén. Amén. Gálatas 4, 5, 6. Para que redimiese a todos los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos, eso lo encuentras en la segunda porción del versículo 5. Ahora vamos al versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora vamos a Efesios 1, 5. Efesios 1, 5. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vamos a Romanos 8, 14, 17. Un ratito. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, vamos a ver otros versículos más donde nos dice claramente quiénes son los hijos de Dios. Si es que todos somos hijos de Dios o solamente los que le recibieron. Vamos a ver qué dice Colosenses. Colosenses es un libro que me gusta mucho, sinceramente. Y vamos a ver qué dice. Nos habla. Perdonen un poquito el ruido de fondo, lo que pasa es que, bueno, estoy en un ambiente, en un ambiente amplio donde hay mucho ruido y, bueno, ¿qué te puedo hacer, no? Pues vamos a ver qué dice la Biblia, si es que todos somos hijos de Dios o es que somos creación de Dios y somos hechos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, 6. Ya dije, es un libro que me gusta mucho, Colosenses, mucha sabiduría. Bueno, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces, esto quiere decir que somos creación de Dios, creados por él y para él. No todos somos hijos de Dios.
Pero vamos a ver qué nos dicen otros versículos más con respecto a este tema para estar bien claro en nuestra posición. Ah, bien, ahora vamos en Juan 3:16. Aquí nos podemos dar cuenta también de la manera que Dios amó al mundo. Este es un versículo muy conocido que todos conocen, la mayoría de las personas conocen o han escuchado, ¿no? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? En esto sabemos, en esto podemos entender que Dios no quiere, ¿verdad?, que su creación se pierda. Que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que seamos como Dios, sino es que tenemos también la capacidad de liderar, de reinar, de gobernar, de entender, de pensar, y eso es lo que se refiere a imagen y semejanza, no es que seamos como Dios, porque el Señor Dios es espíritu. Entonces vamos a ver otros versículos más con respecto a este. Entonces nos vemos, o sea, la pregunta, ¿somos creación de Dios o somos todos hijos de Dios? En mí, en lo personal, todos, y lo que dice la Biblia, todos somos creación de Dios. ¿Por qué somos hechos hijos de Dios? Bueno, pues una y sencilla razón. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser adoptados por Dios, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que tenemos la redención y somos hechos hijos de Dios por causa de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que hizo y por la gracia y salvación inmerecida que nos ha regalado, que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser hechos hijos de Dios, como vimos en el versículo anterior, ahora vamos a ver qué dice Romanos 8, capítulo. A ver. Capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos hecho muerto el antiguo hombre y hemos renacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, el sacrificio del entero perfecto de Dios. Entonces podemos entender muy claramente que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos la primera y falsa mentira de este falso profeta. Ahora vamos a continuar en el otro tema del video. Bien, vamos a pasar al otro tema del video. Ya hemos visto, y podría darte cantidades de versículos donde te muestro, donde te pruebo que no todos somos hijos de Dios, sino somos creación de Dios, hechos hijos de Dios por la gracia y fe de nuestro Señor Jesucristo. Nada más por eso, única y exclusiva por eso. Nada más. Así que vamos a ver, vamos a seguir el tema que fue o es muy controversial, ¿no? Y que muchos sacerdotes, muchos obispos están en contra de esta hipocresía del Vaticano. Vamos a ver lo que dice el diario Nuevo Mundo. Los sacerdotes católicos alemanes que desafían al Vaticano bendiciendo las uniones de parejas homosexuales. A ver. Los sacerdotes católicos alemanes que desafían al Vaticano bendiciendo las uniones de parejas homosexuales. Esto es lo que causa, y esto le causa esta. Y a estas bendiciones, las bendiciones
han sido organizadas bajo el eslogan "El amor gana". Ellos quieren o ellos tratan de tapar el sol con un dedo, pero no pueden. Y esto claramente significa y hace ver que estamos en los últimos tiempos. En los tiempos en los cuales las señales son vistas más que en otro tiempo. Entonces queda en ti, Lili, abrir los ojos, ¿no? Conocer la verdadera doctrina de Cristo. No estoy diciendo que sea cualquier iglesia, pero conocer la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia, la verdadera doctrina de Cristo, que está en la Biblia, no es doctrina hecha por hombre. Y bueno, mi amado hermano, lo único que te puedo decir es que abras los ojos. Abra los ojos, pídele sabiduría a Dios, pídele entendimiento, verdad, y arrepiéntete de todo corazón para que el Señor pueda abrir tus ojos y puedas darte cuenta de dónde estás metido. Sal de allí, pueblo mío. Sal de allí lo más pronto que puedas. Porque estos corruptos han corrompido esa iglesia. Ellos dicen ser la verdadera iglesia de Cristo. Pero, bueno. Vamos a ver otra noticia de ellos mismos, ¿no? De cientos de sacerdotes, arzobispos, no sé cómo en realidad se les llama muy bien a ellos, pero igual que están en contra estas afirmaciones o esta carta que ha enviado el Papa Francisco sobre bendecir a las personas o a las parejas de homosexuales. Vamos a ver qué dice el arzobispo de Montevideo, nombrado por el Papa Francisco. Rechazó bendecir parejas homosexuales y criticó al Vaticano porque se están alejando de su primer amor. Y bueno, mis amados hermanos, en esto vemos más que obvio que los tiempos están más cercas cada día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloria siempre sea para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ti a que puedas reflexionar sobre estos temas, a que puedas abrir los ojos, darte cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor, puedas discernir, puedas tener la capacidad de entender, pedirle a Dios. Y mi amado hermano, que tú abras los ojos y comprendas la verdad de las cosas. Que te instruyas más en la palabra de Dios, leas más tu Biblia, no solo seas oidores, sino hacedores. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, mas sí somos creación de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que para tú ser un hijo de Dios tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Confesarlo verdaderamente con tu corazón. Abrirle tu corazón al Señor y que Él esté siempre contigo. Pedirle que tú quieres que Él sea tu único y exclusivo guiador en esta vida terrenal en la cual nosotros estamos momentáneamente. Porque así como el pecado entró por un hombre, por uno también salió el pecado para salvación y vida eterna. El cual es el Cordero Perfecto, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito muy cordialmente a que abras los ojos, a que les pidas sabiduría, entendimiento, iluminación a Dios, al Señor, para que tú puedas abrir los ojos y puedas estar más cerca de la verdad. Amado hermano, que el Señor te bendiga. Espero que este video te haya gustado, haya sido de edificación. No lo hago con fines de criticar, sino demostrar la verdad al mundo. A
eso estamos o hemos sido llamados, para proclamar la verdad, y la verdad es Cristo. Para las buenas nuevas de salvación, porque el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú te salves y salves tu alma. El Señor quiere tenerte con Él en su reino. Así que, mi amado hermano, te digo que aceptes al Señor en tu corazón, de todo corazón, y que solamente el Espíritu de Dios sea guiándote y transformando tu vida, alejándote de todo el mal, alejándote de todo pecado, de toda inmundicia y de este mundo. Porque solamente en el Señor hay salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine, que Dios te guarde. Bendiciones. Comparte este video para que muchas personas más puedan verlo y que hagan los ojos. Bendiciones. Y abrazos.